Bueno, obviamente muy contenta. Me parece que desde el momento en el que pisás en algún momento el predio de la selección, lo primero que se te viene en la cabeza es en algún momento poder debutar con la selección mayor. Y bueno, tuve esa suerte hoy, me dieron la posibilidad de entrar a jugar y bueno, obviamente muy contenta. Si bien el partido, el resultado no fue el que pretendíamos, el que esperábamos, creo que todos estos partidos sirven mucho para seguir creciendo y para seguir preparándose para lo que viene. Así que muy contenta de haber estado aportando, aunque sea un granito de arena. Bien, bien, muy bien. Desde que llegamos, fuimos varias chicas, sub-20, 5, y desde el momento que llegamos las más grandes se nos acercaron siempre a preguntarnos cómo estábamos, preguntarnos cómo fue nuestro recorrido, dónde jugábamos, cómo llegamos hasta acá. Nos han dicho que somos unas afortunadas de poder estar acá en este momento con todo lo que estuvo creciendo el fútbol en AFA en los últimos años. Nos contaban experiencias de ellas de hace un par de años, de decir que por ahí era venir a la selección y que el plantel que viajaba era muy corto, el equipo que venía más allá de las jugadoras era muy corto, y nos dijeron que tenemos mucha suerte de estar acá en este momento y que haya tanta estructura bancándonos y siguiéndonos en este proceso. Bueno, sí, fueron la verdad que unos años bastante movidos. Justo uno de mis tíos me decía después del partido que hace 5 años yo empecé a jugar con mujeres en talleres y pasaron 5 años y me encuentro acá en este momento, y la verdad que pasaron muchísimas cosas en estos últimos años. Lo primero fue, bueno, debutar en talleres siendo muy chica. Pasaron un par de años y tuve la posibilidad de venir a la sub-17 y bueno, estoy muy contenta de poder haber hecho un camino con las selecciones juveniles, poder estar ahora en la mayor y bueno, obviamente tenemos ahora dentro de poco un compromiso con la sub-20 y obviamente es, nada, no puedo pedir nada más. Siempre hablamos entre nosotras, la sub-20 que estamos acá hoy, que nos quedamos con ese sabor amargo de no haber podido tener competencia oficial. Tuvimos el sudamericano que nos quedamos ahí casi que en la puerta de entrada faltando un par de semanas y obviamente en el momento fue algo bastante duro. Tuvimos una preparación de más de un año y llegado el momento por la pandemia se terminó suspendiendo, entonces obviamente que este torneo que se viene ahora tiene un gustito a revancha. No hay nada más importante que la formación desde edades tempranas. El empezar de chica, incorporarse a esta estructura de lo que es la selección, de lo que es vestir la camiseta de la selección, me parece que es muy importante y es lo que te va a formar para llegar de la mejor manera posible a lo que después va a ser una selección mayor. Me pone muy contenta de que ahora toda la estructura esté más firme que nunca y que se puedan ir viendo estos casos de por ahí jugadoras más chicas que se puedan presentar en lo que es una selección mayor.